¡Yo! ¿Qué quería? Ay, comadre, la vengo a visitar. ¿Cómo para qué? Es que más que nada yo le vengo a hacer una pregunta, comadre. Ajá, ¿qué pasó? Es que me gustó su corte. ¿A poco? Sí, como ahorita está haciendo muchísimo calor, yo también quiero cortarme el cabello. ¿Quién se lo cortó? Ahí es donde me gustó. Melissa. Sí. ¿Y sabe cortar cabello? Sí, ve, me lo dejó bien, ve. Por eso me gustó, pues, porque le quedó bien. De hecho, sí me gustó. Yo quiero que me haga un corte así como el de usted, ¿por qué no, comadre? ¿Y cuánto cobra? No, cobra barato. ¿Cuánto te cobra usted? 30 pesos. ¿30? Oye, está bien. 30 pesos por un corte está bien, que ahorita están cobrando como 150. ¿Si quiere, vamos, ¿le va a acompañar? Sí. Ay, vamos, pues. Vamos, sí, vamos, Diana. Una vez. Ay, no, porque ya no aguanto el calor. Buenas tardes, comadre. Buenas tardes, comadre. Buenas tardes. Oh, sí. Ay, no, mujer, quiero que me hagas un corte. ¿Un ya corte? No aguanto la calor, mujer, de verdad. ¿Cómo lo vas a tener? Ay, quiero el corte chiquito, así casi chiquito, como el de mi comadre, bien cortito. ¿Sí? Claro. Casi, casi como el de ella, así cortito, lo más quiero. Más o menos así. Más o menos así. ¿Cuánto me vas a cobrar? 50 pesos. 50. Mamita. Sí, 50 pesos. Mujer, pero si a mi comadre le cobraste 30. Ay, es que ella es mi comadre, pues, le cobré 30. Cóbrame 40, aunque sea mujer, no seas maldita. No tengo tío ni un peso. Ahorita mi chamata no me ha mandado del otro lado. La güera lleva 3 semanas que no me han mandado dinero del otro lado. Bueno, pues sí, te lo voy a cobrar. ¿Segura? 40, sí, 40. Sí, sí, sí. Órale, pues. Ay, pero no, nomás porque... por ahora, porque no creas que va a ser siempre. Sí, porque, ay, no, el cargo me come la cabeza. No, yo siento que han de ser las canas o no sé qué chingaba de ser. Pues tiene algo. A ver, vamos a empezar. A ver. Calor. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Me lo vas a cortar con máquina o qué? Sí, pues con máquina lo corto. Ay, no, mujer, no. Vale que está chiquito este peine o qué cosa. Sí, no, la peineta. Córtamelo con tijera, mejor. Bueno, pues que me lo corten así que entonces. Que te lo dejes así como el mío, con máquina me la das. Bueno, pues así que me lo corten. Sí, te va a quedar bien, vas a ver. Vas a quedar como yo, bien guapa. Bueno, pues córtemelo así, por favor, doña Meli. Córteme el cabello así. Sí, está bien. Así como el mío, Es rápido. Sí, ¿cómo que no? Claro, ahorita vas a quedar como bella. Comadre. Comadre. ¿Qué, comadre? Oye, ¿no le quedó el corte como el mío? Sí, ¿cómo? Le quedó igual, ¿por qué no? No, fíjate. Sí, fíjate, le quedó igual, nomás que le vamos a hacer. Aquí está el espejo. ¿Qué, aquí está el espejo? ¿Ve? ¡Ah! ¿Qué me hiciste en mi cabello? Bueno, pues lo quería igual, nomás le vamos a hacer un poquito para ver tu pe. Me dejaste toda tusa, comadre, ¿por qué me trajiste aquí? Se le ve bien, no, me dejaste el cabello bien maltratado. ¿Ve cómo me dejaste el cabello todo tieso? Ay, no. Te lo voy a acomodar si quieres. Te lo voy a acomodar. Ay, no, fíjese, comadre, cómo me lo dejó. Ay, comadre, ay, no. Ya, no, le quedó bonito, Eva, le quedó bonito así. Se quitó un poquito. Ay, no. Hasta siento que ya se me está bajando la presión. Córtamelo otra vez. Córtamelo mejor. No, mejor córtamelo más cortito. Mejor córtamelo todo pelona. ¿Todo pelona? Sí, sí, porque comadre, ¿cómo cree que me dejó? Ay, no, comadre, pero usted por traerme. Ay, no. Sí, pero por esa estética, porque ya saben cómo cortar. Ay, no, Dios mío, ¿por qué vine aquí? Como el mío. Ay, no, como dice el dicho, lo barato sale caro. Otro poquito de un lado. Quítemelo bien, por favor, doña Meli, Como el mío, me queda parejo, Ay, no. Ya, casi queda, ya. A ver, fíjense, a ver. ¿Te lo quitaron todo o qué? Pues sí, pues, a ver, préstame un espejo, por favor. Sí, ¿qué? Claro, mira, fíjense. ¡Ah, no! ¿Qué pasa? No, así no me gusta, no mames, me dejaste toda pelona. Pero yo primero te dije que me lo cortaras como a mi comadre. Comadre, yo le pregunté que si servía o no, por eso le pregunté que si servía. Doña Meli, es que tienes diferente pelo. Tiene un diferente pelo, toda pelona me dejaste. Toda pelona de la cabeza. Ay, no. No le voy a pagar nada. ¿Cómo crees que todavía de que me dejaste toda pelona voy a pagarte? Ni sirve para nada. Si se lo corté, van a ser 80 pesos. No le voy a pagar nada. Pues mejor vámonos, comadre. Vámonos, mejor. Yo no sé por qué me marca la otra mujer que no sabe nada. No me traigas estas clientas, Ay, no. Clienta mensa. Buenas tardes, ama. Buenas tardes, niña, ¿ya llegaste? Ay, sí, ya llegué, ama. ¿Ya? ¿Y los zapatos qué onda?
Ay, ama, aquí los traigo en la mochila. ¿Y para qué te los compré? Para que los cargues en la mochila. Ay, no, ama, pero pues es que me cansaron. Ya están bien feos los zapatos aparte. Bueno, apenas te los compré. Sí, pues, ama, pero ya están bien feos. Ve, fíjate cómo a están. A ver, a ver. ¿Cómo están de feos los pinches zapatos? Vale, que quedaron bonitos. Ve cómo los cargas, Dayana, los zapatos, ve. Ama, ¿y cómo andas para allá y para acá en la secundaria, verdad? ¿A dónde, pues, ama? ¿Dónde ando para allá y para acá? A ver, fíjate. No, ¿dónde ando? No te voy a conocer como eres de allá. Ama, si yo a la escuela voy a estudiar, fíjate, aquí tengo todos mis apuntes. Ve todas las tareas que he hecho. Todas las tareas que he hecho. Pues sí, tan, pues sí, ¿ves? Pero como quiera también puros vas a diez, para acá. Puros 10 me ha sacado la maestra. Sácate, ama, el uniforme para que lo laves, por favor. No me lo vas a lavar. No te lo voy a lavar ahora. Lávame si no, el uniforme. Sácatelo, ama, porque si no lo lavas, yo no te lo voy a lavar. Así te vas a ir toda neja y apestosa culo. Así pues, al no ratito. No te voy a lavar el uniforme. Al ratito yo lo voy a lavar, ama, en la noche. Si no, en la noche yo lo lavo. Déjame descansar tantito, ando bien cansada. Para que me ayudes a hacer de comer ahorita. ¿Eh? Para que me ayudes a hacer de comer. Ay, no, yo no te voy a ayudar a hacer de comer, ama. ¿Cómo chingado no? Ahora, ¿tú lo quieres que haga yo, ama? Si tú eres mi mamá, también me tienes que ayudar. Pero ya estás grande, ya vas a secundaria, tienes que hacer qué hacer. No, mamá, yo no quiero cocinar, aparte no puedo cocinar, yo me da yo miedo. Yo te voy a enseñar, sácate el uniforme. No, 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 porque luego me estás regañando, nunca me puedes explicar las cosas bien porque siempre me estás regañando. No, yo no te voy a ayudar, mamá, mejor... Apúrate, te estoy diciendo bien, Dayana, ¿eh? No, no, mamá, no, o sea, sácatelo, no. Sácatelo, no. Me vas a ayudar, aunque no quieras. No, mejor hazlo tuyo. Y ese teléfono quiero que lo guardes, porque no. Puro con el pendejo teléfono andas, ¿eh? Ay, no, yo no lo voy a guardar, y aparte si no quieres darme de comer, yo no voy a comer ahí, si quieres nada más de comer para ti. ¿Ah, sí? ¿No, ¿sí? ¿No vas a comer? No, yo no voy a comer. Voy a acabar de comer y voy a meter la comida al ropero, la voy a esconder, a ver qué vas a comer. Pues escóndela, escóndela, yo voy a ver qué me voy a comprar allá, aunque sea un tamal, o un elote, o una, a ver qué me voy a comprar, una torta. Ah, ¿cargas dinero? No, pero pues ahorita le voy a marcar a mi prima para que me invite una. ¿Qué? Eres hocicona, ¿qué? Pues eres hocicona. Ah, pues siempre nada más vengo llegando de la escuela y no ves que estoy cansada y estresada también de tanto estudiar, ama. Si yo también me estreso allá en la escuela. Si estás cansada y estresada, duérmete un rato y deja el teléfono, pero llegas y estás con el pinche teléfono. Ahorita me voy a dormir, pues nada más que me dé sueño ya. No te apures a sacarte el uniforme para que lo laves. Ya, cálmate, por favor. Sácate el uniforme para que vayas a las tortillas, que sea. Ahorita voy, ama, ahorita voy, ya, cálmate. Ay, no eres bien, huevona. Prima, ¿qué estás haciendo? Aquí, prima, con el teléfono, ¿por qué? ¿Me puedo sentar? Sí, siéntate. Vine a visitarte a ver qué estabas haciendo. Quita los zapatos, aquí nada más estoy aquí en el Facebook. ¿Y tú, por dónde vas? Pues aquí vine a verte. Ah, vengo saliendo de la escuela, prima. ¿Y qué te dejaron de tarea? Ay, pues me dejaron muchísima tarea. ¿Tú no fuiste a la escuela? No, pues falté. Ay, no, pues la verdad también me fue de maravilla. Es que no tengo el uniforme. Ay, no, vengo, nos fuimos a la playa con los chamacos a disfrutar un rato. ¿Y cómo la pasaron? Pues nos los pasamos muy bien. Sí, nos los pasamos pues bien. Qué bueno, que... pero nada que me invitaste, ¿eh? Ay, no, pues no fuiste a la escuela. Ay, nos fuimos pues sí, de pero hecho. Sí, pero ni siquiera me habías mandado pero mensaje, nos fuimos de pinta, nosotros nada más así. Ay, te digo, pues. Ay, ¿para qué te voy a estar marcando para que se dé cuenta ahí, mamá? No, mejor. Ahora sí, vámonos porque voy a buscar de comer. Tengo muchísima hambre. Ay, sí. Pues sí, a ver qué hizo tu mamá. A ver qué hizo. Pues sí. Ay, hasta huele rico, ¿verdad? Ay, sí, ¿qué haría? Yo siento que pollo, porque huele a pollo, sí. Fíjate. Ay, sí, ¿eh? Pero espérate ahorita que se vaya, que se meta tantito, porque ahorita me va a estar regañando, que agarre de comer. ¿Qué? Porque no le ayudé a hacer la comida. Ay, hace ratito, no le ayudé. Pero y no estaba bien brava. Le va a negar la comida. Si me dijo que no me iba a dar de comer, me dijo sí, que no me iba a dar. Todas las madres, pero luego, ya sabes que luego te convence. ¿Cree? Pues sí. A ver, tráete los platos, pues, para que no sirva. Mamá. Ay, no vaya a estar mi mamá con su chingadera, porque no quiera. Ay, yo voy a agarrar la zona. Fíjate, fíjate, a ver si no va a venir, fíjate, yo voy a estar ahí pendiente. No, no viene, no viene, no viene. ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo, Dayana? Bueno, mamá, me voy a servir, ¿por qué? ¿No te vas a servir? A ver, dame el plato. Ah, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? Nada, ¿por qué? ¿Qué me dijiste hace rato que te dije que me ayudaran a hacer la comida, Dayana? Mamá, yo que no dije que nada. Que no tenías hambre, pues ni modo. Y todavía trae gente. Ah, es mi todavía prima. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué está tu prima? Ay, llámanos así. No, tú me dijiste que no querías comer, pues no vas a comer, te voy a cambiar. Mamá, pero yo te dije de broma, nada más. Yo te dije de broma. Me dijiste por huevona, no por broma. ¿La huevona que eres? Si yo te iba a ayudar, si yo te iba a ayudar. Y todavía me vas a invitar a la gente. Y vete para tu casa, tu chamaca.
cama, porque eres así, pues. No, no, no. Porque eres así, a ver, dame el plato, me voy a servir. Que tú estás pendeja. ¿Por qué? Yo soy tu criada, ¿ok? Ya ¿pero por grande. Qué, ama? Ya tienes pelo bien averija. Sí, pues, ama, pero ¿qué importa? No me puedes dar de comer. Tienes que aprender a hacer de comer, Dayana. O sea, entonces yo soy tu pendeja, ¿ok? Ama, pero yo estaba cansada de ese rato. Estaba cansada. De ver, el uniforme te lo has quitado. A ver, ¿por qué no te has quitado el uniforme? ¿Qué tanto hacías? Pues estaba entretenida con el teléfono, ama. Y como siempre con el teléfono, puro mensajeando con esos chamacos vagos allá. Y ama, ¿por qué eres así? No me dime si me vas a dar de comer, no si o no. Dejar, no te voy a dejar tragar, ahora bajaste, vas a aguantar hasta en la tarde, vas a comer porque dijiste que no ibas a comer. Así que te aguantas a ver cómo le vas a hacer, toma pura agua. Ya mejor me voy a ir de la casa si me vas a estar tratando así. Ah, ¿te vas a ir de la casa? Pues sí, me voy a ir de la casa. Pues porque... lárgate, lárgate. Sí, me voy a ir de novia. Me voy a ir de novia porque la verdad no es justo. Vete, mira que allá te van a hacer de comer. Allá te vas a parar solita. Tú solita hacerte de comer para ti y para el marido. Y lárgate a quitarte el uniforme. Lárgate, pero rápido, por favor. Ya, pues ya me lo voy a quitar. No vas a comer ahorita. Siempre te la pasas diciéndome cosas, siempre. Uno ya no puede sentarse a descansar porque viene de la escuela. Porque ya están diciendo que una es huevona.